posiciones, tremendo. Han hecho un campeonato tremendo. Pregúntate por Alfaro, por este personaje que yo creo que alguna vez debería hasta tener una chance en la selección argentina. Un tipo que ha logrado mucho con muchos equipos argentinos y que Huracán, que estaba peleando abajo, que arrancó el campeonato, o sea, arrancó Alfaro en Huracán buscando salir de un posible descenso, termina cuarto clasificando a Copa Libertadores, jugando bien al fútbol. ¿Qué reflexión te merece Alfaro y este momento Huracán? La verdad, en lo personal, se merece un respeto 100% conmigo, ¿no? Creo que es un técnico bárbaro, lo ha demostrado en otros equipos y particularmente a mí me ha dado una posibilidad enorme. Claro. ¿Por qué decís particularmente con vos? Porque, bueno, todos saben que me tocó el accidente. Fue muy difícil retomar de vuelta y que de la otra parte puedan confiar en uno, claro, ¿no? Porque me ha cortado un poco la carrera, me ha cortado casi 2 años, ¿no? Si bien yo volví a los 3 meses después de una recuperación bastante dura, él me dio la posibilidad de confiar en mí. De que vos confíes en vos. Exactamente, sí, sí. Es que a veces uno en la cabeza del deportista a veces va para cualquier lado, ¿no? Más con un accidente traumático, claro, que después es muy difícil también, ¿no? Claro, porque nosotros jugamos con los pies. Sí. Es difícil. ¿Por qué no me hubiese pasado en la mano? Pero no, la mano es una carta de presentación. Volver a la confianza. Bueno. ¿Y qué te dio Alfaro para que vos recuperes tu confianza? Me habló mucho desde que llegó, que era un ejemplo de vida, que los compañeros tenían que valorar, de que después de algo tan traumático haya podido volver al fútbol. Y bueno, después de ahí en más, de acá para arriba, ¿no? Entonces, nunca me imaginaba, porque uno dice, bueno, los equipos de Alfaro son defensivos, pero hay que ver cómo lo toma cada uno, ¿no? Entonces, yo lo he enfrentado un montón de veces con otros equipos y al tenerlo él es un tipo muy correcto. No solamente habla de fútbol, habla de la vida también. Me ha enseñado muchísimo en este momento y este tiempo que estuvo. Así que... Y es raro que los jugadores de ahora... Es como que el técnico antes era más padre, ¿no? Que yo te voy a Grigol, que no te dejaba comprarte el auto si no te comprabas una casa. Había algo imposible. Te pegaban en el pecho. Te daba una cachetada de... Era un bif antes de salir a la cancha. Sí. Un padre y un hijo han tirado un examen. Sufrían, ¿no? Me aprobás el examen, pibe. Te tenía que poner fuerte. Y sí. Vos lo habrás vivido. Y esto de Alfaro, son como viejas maneras de ser de los viejos técnicos que poco se han perdido. También los pibes quizás no los escuchan mucho ahora. O les es difícil lo que ha pasado con Sampaoli, es difícil al técnico entrarle al jugador o qué sé yo. Y manejar un grupo no es fácil. No es fácil. Creo que se ha manejado muy bien. No digo que los otros técnicos que han estado en Huracán se han manejado mal. No, no. Pero a veces tenés que tener ese plus con los jugadores que después los jugadores te van a rendir dentro de la cancha. Él siempre se manejó de la misma manera, con un grande, con un chico, con el que está empezando, con el refuerzo. Es todo, pues en realidad ser técnico es todo, ¿no? Es estar bien en el vestuario, estar bien con los utileros, con los dirigentes. Entonces, creo que ha sido un año bastante completo en todos los aspectos para que Huracán pueda otra vez estar en una Copa Internacional que es muy bueno para el club.